Hola, ¿qué tal, amigos de Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa favorito en el deporte michoacano. Hace frío, se siente, se empieza a sentir el frío y esperemos que no contagie al Atlético Morelia en su visita a Cancún este próximo viernes, donde está obligado a ganar. Y es que la situación en la tabla general está muy apretada para hacerse de uno de los espacios que quedan disponibles en Liguilla, que me parece, salvo su mejor opinión, realmente nada más es un cupo al que puede aspirar Morelia. ¿Por qué? Porque ayer ganó Tampico un partido que tenía pendiente sobre Dorados, llegó a 18 puntos el conjunto de la Jaiba Brava, y si Venados y Tampico suman un punto más, estarían llegando a 19 con una diferencia de goles abismal en comparación al Atlético Morelia. Morelia ya no los podría alcanzar si alguno de estos dos equipos suma un punto. Entonces quedaría nada más el octavo lugar disponible y ahí la disputa es con otros cinco equipos, incluido Cancún, incluido Tlaxcala, que son los dos rivales que le restan al Atlético Morelia. Que el Atlético Morelia se ha convertido en un alumno promedio mexicano en este torneo, en aquel alumno que hace la tarea o que pretende hacer la tarea o terminar la exposición cuando faltan horas para la clase, para el examen final, para ser evaluado, y así es muy complicado. Vamos a ver entonces qué le depara el destino al canario. Por lo pronto, el equipo se sigue preparando para enfrentar el partido de esta jornada frente a Cancún, viernes a las 5 de la tarde. Gracias a toda la gente que ya nos acompaña por compartir y comentar esta transmisión. Saludo a mis compañeros y amigos. Humberto Torres, ¿cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. Lo hemos debatido durante lunes y martes, con qué se la va a jugar Mario García el viernes en Cancún. Repite con los chavos, regresa la gente de experiencia. ¿Cómo ves ese panorama, Humberto, de cara a un partido vital en las aspiraciones del rojiamarillo? Bienvenido. ¿Qué tal, Marco? Buenas tardes, Vicente, buenas tardes. Marco se la tiene, el señor Mario García se la tiene que jugar con lo mejor que tiene disponible, entendiendo que si no se clasifica Liguilla, pues yo no veo cómo Mario García pueda continuar en el proyecto, ya que bien, el discurso o la trayectoria que hemos visto de Mario García en Liga de Expansión ha sido intachable hasta este momento. Si Mario García no llega a Liguilla, me parece que quizás el proyecto se caería a pedazos y que podríamos ver un cambio o una sacudida en el banquillo. Insisto, quizás Mario García no es el principal culpable de la crisis que hoy atraviesa el Atlético Morelia, pero también es partícipe de la misma. Aquí estamos hablando de que la continuidad está en juego de Mario García. No lo veía venir. Me parece que el profe debería tener el derecho de réplica el próximo torneo, ¿eh? Yo voto por la continuidad. Lo digo sin ninguna información, quiero dejarlo claro, pero para mí me parece insostenible mantener un técnico que no clasifica a 8 dentro de los 8 mejores cuando hay 15 posibilidades y la Liga de Expansión, pues realmente, Marco, sabemos que el Morelia, a pesar de que tiene una plantilla quizás no tan bien armada como la hemos visto. Es que la pregunta, no es, la pregunta es esa, Humberto. ¿Es una de las mejores 8 plantillas? Es una de las mejores. Sí, a mí me parece que sí, hombre por hombre, me parece que sí es una de las mejores 8 plantillas. Vicente, ¿cómo te va? Te saludo con mucho gusto y sin querer queriendo te recibo con esa pregunta que acaba de surgir. Es una de las mejores 8 plantillas el Morelia como para decirle a Mario García gracias en caso de no calificar. ¿Cómo estás, Vicente? Te saludo con mucho gusto. ¿Qué tal, Marco, Humberto, amigos de Ecos del Quinceo? Muy buenas tardes, un gusto estar en una transmisión más. Yo también coincido que debe de ser o debería de entrar entre las mejores 8 plantillas porque yo creo que salvo algunas 2 o 3 plantillas como UDG, Atlante, que podríamos decir que sí están por encima de la media, me parece que las demás están muy parejas. Las demás tienen el nivel de los futbolistas muy equilibrado, muy nivelado. Entonces, yo creo que sí debería de entrar entre las 8 primeras, además de que tienes tipos con experiencia, tipos con ya recorrido en la Liga de Expansión. Entonces, sí debería de entrar entre las primeras 8. En primera división también, Vicente, en primera división. Otra cosa es que no los use. A ver, Paolo Irizar es, en cuanto a nombres, de lo mejor que tiene la Liga de Expansión, que Mario García ha decidido, o no sé si por obligación o no sé si por gusto, simplemente no utilizarlo en los últimos partidos, a pesar de la crisis de gol que hoy vive el equipo.
Sí, y el caso de Jaciel, que ha tenido recorrido, Toño Torres, que es cantera de las Chivas, ya estuvo en primer equipo. Entonces, al final de cuentas, si nos vamos hombre por hombre, me parece que sí hay mucho que rescatar. Respecto a lo que menciona Humberto de si el proyecto de Mario García está en juego o si él cree que se va, pues a ver, el proyecto de José Luis Higuera y lo que nos ha tratado de vender es que es un proyecto a largo plazo, es un proyecto a mediano y largo plazo, con chavos, con jóvenes. Entonces, me sorprendería que Mario García terminara siendo cesado al final del torneo. Pero si no hay formas, si no hay resultados, yo no veo cómo lo puedan sostener. Si el equipo jugara bien, las cosas no se le dan, termina con 3 expulsados cada partido, pero el equipo no genera absolutamente nada. Lo dije en el cierre de la transmisión del partido del día jueves, que este equipo de verdad no genera absolutamente nada, ni fútbol, ni en la grada, ni resultados. ¿Qué hace sostenible este proyecto? A ver, el Morelia ha perdido el interés por completo. Sí, el tema de la certificación ayuda para que la gente pierda el interés. Sí, la falta de ascenso y descenso hace que la gente pierda el interés. Pero también los resultados paupérrimos que ha tenido durante los últimos 2 torneos hace que la gente pierda el interés. Creo que el Atlético Morelia necesita resultados inmediatos para poder reconciliarse con la afición. Coincido en el tema de las formas, ¿eh? Vemos el caso, por ejemplo, de Dorados. Ayer veíamos el partido. Dorados pierde y pierde y pierde, pero es un equipo que tiene una idea de juego, que busca el arco, que normalmente hace muchos goles, aunque le hacen mucho más, pero que por lo menos se le ven avances, se le ve cierta idea con jóvenes, ¿eh? Y con un plantel inferior al del Morelia en cuanto a calidad. Entonces, ahí cabe el debate. Ahí sí, como directiva, sí me haría una pausa, incluso calificando, ¿eh? Porque incluso llegando a la liguilla, me parece que tampoco es el gran mérito. Yo creo que lo que se tiene que evaluar en caso de que haya un proyecto deportivo serio al interior del Morelia, lo cual cuestiono, la verdad lo cuestiono, es futbolísticamente cómo estamos. Es decir, este equipo ha progresado como para pensar que el próximo torneo va a dar ese salto de calidad que hoy no tiene, porque si no hay avances, no tiene sentido, ¿eh? Coincido en esa parte con Humberto Torres. Más allá de que Mario García tiene el prestigio, tiene la jerarquía en la categoría, si el equipo no avanza, sí me haría el cuestionamiento de si vale la pena mantener o no este proyecto. Pero es que no avanza con nadie, Marco. No avanzó con Israel Hernández Pat, no avanzó con Carlos Adrián Morales, no ha avanzado ahora con Mario García, pero en realidad es el problema sí es la dirección técnica. Pues estamos hablando, al final de cuentas, del mejor director técnico de la Liga de Expansión. No estamos hablando de cualquier perfil. Hoy es el Cantar, ¿eh? Bueno, el Atlante juega mejor, el Atlante tiene mejores resultados. Hoy el mejor técnico de la Liga de Expansión es el Borja Alcántar. No, pero antes de Alcántar siempre fue Mario García. ¿Y quién sí, no va a salvar? Gerardo Espinosa, ¿no? Gerardo Espinosa incluso con más títulos. Vamos a la pausa y volvemos porque está interesante el debate. Regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Antes de seguir hablando del Morelia y de este interesante tema que se puso sobre la mesa, de qué pasaría o qué debería de pasar con Mario García en caso de que el equipo no obtenga el boleto a la liguilla, platicar rápidamente del buen partido que se jugó ayer, un partido que estaba pendiente entre el conjunto de Jaiba Brava y Dorados, un duelo pendiente de la jornada 11, se disputó en el Estadio Tamaulipas y terminó por convertirse en un duelo bastante agradable. 4-3 el resultado final a favor de la Jaiba, doblete de Edu Pérez que había hecho gol el fin de semana a Leones Negros y que bueno, parece reencontrarse con un momento agradable en esta categoría después de que fue a Europa, me parece, ¿no? Andaba en Europa Edu Pérez, y bueno, con esto Tampico se coloca, como ya lo comentaba en el bloque anterior, con 18 puntos en el séptimo lugar de la tabla. Tiene un partido más, es decir, la Jaiba nada más va a disputar ya un solo duelo en lo que le resta del calendario. Me parece que es contra el Atlante, va a estar bravo. Pero bueno, este resultado
le resta un poquito más de posibilidades al Atlético Morelia. Y la Jaiba me parece que se va a meter, ¿eh? Va a terminar por meterse el equipo que llegó sin tener ninguna certeza a este torneo. De Liga Premier. Y eso que dices, Marco, me parece importantísimo para seguir señalando el muy mal torneo del Atlético Morelia. La Jaiba Brava hasta 2-3 semanas antes supieron que iban a incursionar en la Liga de Expansión. Incluso empezaron a fichar sin tener aún la certeza de que el equipo iba a estar en Liga de Expansión. Aún así, ha tenido mejores resultados que el Atlético Morelia, con una plantilla inferior que el Atlético Morelia, jugando horrible, horroroso, pero quizás... pues haciendo fuertes sus limitaciones, entendiendo la poca plantilla que ha tenido la Jaiba y el poco tiempo de preparación que tuvo. Morelia fue de los equipos que más pretemporada tuvo y muchos de los refuerzos llegaron con la suficiente anticipación para que hoy, a finales de torneo, el Morelia ya estuviera matemáticamente calificado. Y como bien mencionaste en el inicio del programa, el Morelia tiene que ganar sus últimos dos partidos para meterse en la liguilla, porque si no, las cosas pues se le van a poner color de hormiga. Sí, y un proyecto que a lo largo de los partidos, a lo largo del torneo, fue muy criticado. En su momento también la continuidad de Gastón Obledo fue complicada, hablando precisamente de Tampico Madero, donde no estaban a gusto con el propio Gastón. Y pues mira, qué satisfacción debe de ser para la afición de Tampico, que están a punto de estar clasificados, ¿no? Están prácticamente un punto. Y sí, como bien lo mencionaste, Marco, el octavo lugar es prácticamente el único que queda, que es Tepatitlán, que tiene 14 puntos. Hay que recordar también que Cancún tiene 11 partidos jugados, entonces por ahí también creo que tiene ese hándicap a favor el equipo de Cancún. Cancún tiene el partido pendiente frente a Dorados, precisamente, ¿no? Que ayer terminó por sucumbir. Sí, está Tepatitlán con 14 puntos, Cancún con los mismos 14, Tlaxcala tiene 13, Morelia 13 y La Paz 11. Es decir, son 5 equipos los que están peleando por ese octavo lugar. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Y hablando del partido que se viene, decía Humberto que Morelia tiene que jugar con lo mejor que se tiene, pero no hay claridad de qué es lo mejor que se tiene, ¿no? Ayer, por ejemplo, yo preguntaba, híjole, Kevin Arias no hizo que se extrañara, o hizo que no extrañáramos, mejor dicho, a Diego Gallegos, ¿no? ¿A quién pones? Ahora que Gallegos está habilitado de nuevo para jugar. El chico me parece lo hizo bien, fue de lo más destacado. Diego Gallegos por ahí se ha comido 2 o 3 errores defensivos donde le terminan ganando la espalda o la marca de manera que ha repercutido en el marcador. Entonces, no sé si tenga claro, Mario García, qué es eso mejor que tiene. Y ahí te pongo un ejemplo nada más, podría seguir Quesada o el Cholo López. Sí, también Quesada no hizo que no se extrañara al Cholo López. Pero bueno, salió lesionado también Gabriel Quesada. Cierto, habrá que ver cómo está. No sabemos cómo evolucionó la lesión. Sí, tremenda disyuntiva tiene Mario García. A ver, si bien hay momentos en los cuales en el caso del torneo ha habido mejoría de los futbolistas que surgen de aguacateros, el profesor Olimpo Campos lo explicaba muy bien la semana pasada de cómo podemos acostumbrarnos a ver esos altibajos dentro de los jugadores con menor experiencia. A mí me parece que Mario García tiene que jugar con los tipos que tengan más calidad, independientemente de lo que hayan demostrado en este torneo, porque con puras ganas y a puro correr y a puro corazón no le ha alcanzado a este equipo y no le va a alcanzar a este equipo para meterse a la liguilla. Sí, coincido. Hay que saber correr. A pesar de que puedas tener los 15 o 18 kilómetros por juego, no es lo mismo estar correteando toda la pelota así. Corres muchos menos kilómetros, pero corres con mucha más inteligencia. Eso también creo que le ha costado al Atlético Morelia. Puedes correr 11, 12 kilómetros, pero si lo haces de manera efectiva, puedes sacar el partido. Ese toque de calidad que al final de cuentas es lo que termina haciendo la diferencia en esta liga o en estos partidos, cuesta encontrarlo en Atlético Morelia. Futbolistas que
que al frente a lo mejor tienes por ahí a Trejo, que sí tiene experiencia, pero que Trejo necesita un acompañante. Se te bajó Marislas que había sido tu mejor hombre en cuanto a ataque a lo largo del torneo, y hoy no está. Entonces ha sufrido bastante Atlético Morelia sin Omar, y bueno, está en la búsqueda de también esa conformación de quién acompaña a Trejo, porque le ha cambiado, ha puesto a Polidoro, ha puesto a Malek, ha puesto a Irizar, a López. Entonces, son muchísimas variantes que también le terminan afectando al Atlético Morelia. Mario García no ha repetido un 11 en todos los partidos que ha habido. En las 12 jornadas no ha repetido un 11. Entonces, no sé qué tanto eso haya afectado para la continuidad de un plantel. Sin lugar a dudas afecta, porque también los jugadores dentro de la cancha de repente se instalan en posiciones que no es la que domina, ¿no? Y puede haber cierta confusión. Creo que Morelia debe basar sus chances de ganar en Cancún en el orden defensivo, porque el ataque, la verdad que ha estado chato a lo largo de todo el torneo, ¿no? Sin embargo, ha habido algunos partidos donde has logrado colgar el cero, has logrado mantener el cero, incluso ante equipos con un ataque de respeto, ¿no? Como es el caso de Mineros, que es el antecedente más reciente. Me parece que las oportunidades de Morelia de ganar este partido van a pasar por ahí. Si logras mantener la solidez defensiva, que además es donde tienes a tu mejor hombre, ¿no? Al guardameta Antonio Torres. Si logras mantener el cero, tampoco está tan alejado de la realidad pensar que puedas marcar un gol en Cancún y regresar con la tarea hecha. Acá también algo muy importante y que en estos momentos no tenemos certeza es la mentalidad, el convencimiento con el que el futbolista va a salir a jugar este partido, ¿no? ¿Qué tanto se lo va a tomar con esa conciencia de decir, señores, si hoy no ganamos, nos despedimos del torneo? Y por ahí muchos nos despedimos de la posibilidad de seguir en el equipo. Entonces, yo sí quiero ver en el Morelia esa sangre, esa hambre de calificar, ¿no? Más allá de que el resultado puede ser positivo, puede ser negativo, puedes empatar, etcétera. Creo que en cuanto a actitud, el equipo tiene que salir a demostrar que se está jugando la vida en Cancún y posteriormente, si llegas con chances a la última jornada, repetirlo ante Tlaxcala. Pero de eso va a depender muchísimo, porque acá nos podemos desgastar en decir, bueno, a lo mejor fulanito puede rendir mejor que sutanito, o cómo vas a suplir a Islas si es que todavía no está al 100%. Pero si la mentalidad de los jugadores no es salir a jugar como si se tratara de una final, no va a servir de mucho, ¿eh? Y eso creo que se recuperó un poco frente a Mineros, si comparamos lo que había sido el segundo tiempo con Correcaminos, donde ahí sí, en cuestión de actitud, el equipo terminó dejando mucho que desear. Contra Mineros se volvió a ver ese espíritu competitivo, ¿no? Más allá de que el fútbol sigue faltando. Aún así, esa actitud tiene que mejorarse muchísimo si quieres ganar en Cancún. Vamos a la pausa y regreso contigo, Humberto Torres, que veo que tienes el comentario a flor de piel. Regresamos de inmediato. Estamos de vuelta en Ecos del Quinceo. Voy contigo, Humberto. Gracias, Marco. Pues mira, respecto a lo que comentas de que el Morelia tiene que salir con el cuchillo entre los dientes, pues es hacer la tarea en el último minuto antes de que el maestro pase a revisarla. Yo no sé también que si el Morelia se mete de rebote, qué tanto le podría ayudar a maquillar el torneo que tuvo, y si a la larga, a largo plazo, este resultado le conviene realmente al Atlético Morelia. Yo creo que si queda fuera, pero pues tampoco prácticamente puedes tirar la toalla. No, obviamente, no. Mario García va a querer clasificar a Liguilla. Es un técnico competitivo, es un técnico que está acostumbrado a ganar y que aquí simplemente no ha encontrado la fórmula. Pero yo hablando a largo plazo, siendo José Luis Higuera, siendo José Luis, Zendejas, si le conviene realmente al Atlético Morelia poder clasificarse a Liguilla de rebote, porque eso me parece podría maquillar y alterar las decisiones de un equipo que de verdad no tiene alma y no tiene corazón y que me parece que debe de reconstruir por completo. Yo creo que con una mano podría contar los futbolistas que podrían mantenerse o que merecen mantenerse dentro del equipo. Y qué cosas, ¿no? Qué paradoja, porque al final de cuentas prácticamente todo el plantel de este semestre fue nuevo, y que vayas a hacer otra vez una limpia y
impresionante. Creo que vas a dar pasos hacia atrás. Pero sí, coincido totalmente con Humberto. No han dado motivos ni justificaciones para quedarse en el Atlético Morelia. Y respecto a si se puede maquillar o no el torneo, pues es que este equipo debe de convencer y estar entre los primeros 5 lugares, y hoy no está. Entonces da igual si termina el torneo como 11º, como 10º, si termina colando como 8º, porque estás clasificando como de panzazo, estás clasificando a 5 minutos de la hora. Entonces no debería de maquillar el hecho de que si en el dado caso de que Atlético Morelia se metiera como 8º, no debería de maquillar. Pero mira, yo, de pronto somos muy exquisitos, ¿no? Como medios de comunicación o como afición. A ver, o sea, la historia del Atlético Morelia en esta Liga Expansión nos acostumbró a eso, ¿no? Con Ricardo Baliño, a estar entre los primeros 4, clasificarte sin tanto apuro a la liguilla y tener papeles decorosos. Incluso te alcanzó para ser campeón una vez, para llegar a finales, etcétera. Pero tampoco es que este equipo haya sido el Real Madrid de la categoría, ¿eh? O sea, pues no, nunca ha sido un equipo arrasador, Marco, pero también hay que entender y hay que decirlo en voz alta. A ver, el Morelia es de los equipos que más invierte en plantilla, que más invierte en infraestructura, que más cobija a los jugadores, que mejores salarios tienen, que es una de las mejores ciudades para vivir. O sea, realmente creo que los resultados deben de ir acorde a la plaza y acorde a la inversión. Y el Morelia siempre está arriba en esos rubros. Además, quitando hoy en día la Jaiba Brava, sigue teniendo la mejor afición de la Liga de Expansión, independientemente del equipo, da pena. Creo que los... En este torneo, Humberto, en este sí. Torneo, no creo que Morelia esté en el top 5 de las mejores nóminas, ¿eh? O de las nóminas más caras. En este torneo. En anteriores, sí. Yo creo que sí, a ver, Paolo Irizar, Christopher Trejo, Omar Islas, son 3 futbolistas de los cuales están de los mejores pagados dentro de toda la Liga de Expansión. Yo sí creo que el Morelia tiene hoy hoy está dentro de las mejores 5 plantillas en cuanto a sueldo se refiere, junto con Leones Negros, junto con Mérida, pero sí, este equipo invierte, bueno, podemos decir que este equipo gasta, porque ese torneo gastó, no invirtió, y que creo que los resultados no han quedado acorde a todo lo bueno que genera este equipo, a todo lo bueno que hace este equipo, y que debe de tener resultados acordes a la inversión, a la afición, a la infraestructura que tiene. Entonces, ¿tú podrías coincidir con Vicente? Porque lo que acaba de decir Vicente es... Dice Vicente, da igual si termina en 11 o si termina calificándose en 8º. No logró meterse entre los 5 primeros. Es decir, Vicente, que para ti pase lo que pase, ya se fracasó. Sí, por supuesto. Sí, porque la exigencia no lo... O sea, tú mencionaste los medios de comunicación y que estábamos muy mal acostumbrados con Baliño, pero la exigencia siempre la ha puesto el presidente y el propio Mario García. Mario García en cada conferencia sale a decir que se siente en deuda con la afición. Él sabe la responsabilidad que tiene estar en el Atlético Morelia, y en el Atlético Morelia tienes que clasificarte, a ver, a lo mejor no como los primeros 4, pero sí por lo menos un fútbol que guste, un fútbol que convenza, algo que te haga sentir algo de pertenencia, tanto a los medios de comunicación, tanto a la afición, y a ver, no exigimos los primeros 4 lugares, exigimos que el equipo esté peleando los primeros 8. Hasta allá, ya bajamos la... Barco, Vicente Tenorio, porque la exigencia desde el día 1 de este equipo, no lo dijeron los medios, lo dijo el propio presidente y dueño del club, que es estar entre los 4 primeros. A ver, el equipo tiene comedor, tiene departamento de nutrición de alto nivel, tiene equipo médico, tiene... Nada de eso provoca que juegues bien al fútbol. No, debería, ayudaría. A ver, todos estos elementos ayudan a que el equipo a que el equipo se desarrolle mejor, que esté más cómodo, que esté mejor preparado. A ver, no hay muchos equipos en Liga de Expansión, o no todos los equipos de Liga de Expansión tienen un departamento de inteligencia deportiva. Hoy
pequeño lo tiene el Morelia. Creo que los resultados no están acorde a la infraestructura que tiene. A ver, el Morelia no se puede comparar con lo que tiene Oaxaca, con lo que tiene Tlaxcala, con lo que tiene Correcaminos, con lo que hoy tiene Dorados, y también me voy a la parte extracancha de la situación penosa que hoy vive la ciudad de Culiacán, y que a pesar de eso, Dorados pues ha encontrado la manera pues de competir. Hoy el Morelia no tiene absolutamente ninguna excusa, ningún pretexto para estar fuera de la liguilla. Entonces, si todo afuera es maravilloso, si los jugadores están en el paraíso de la expansión, entonces, ¿qué pasa adentro? O sea, ¿qué pasa entre los propios jugadores y el cuerpo técnico? Porque me parece que la responsabilidad la estás llevando hacia allá. ¿Dónde está la temática, la verdadera temática por el cual este equipo no funciona dentro de la cancha? Si realmente el futbolista está tan cómodo, si realmente el futbolista está tan protegido. Marco, si no lo saben los jugadores, menos lo vamos a saber nosotros. La problemática es que el equipo no genera fútbol, no termina jugadas, se defiende de una manera que qué bueno que estamos que no estamos en el trino del Canario, porque lo podría decir de manera mucho más libre, pero se defiende este equipo muy mal. Su marca en ataque es pésima, no tiene tiros a portería. Es uno de los peores tres equipos en cuanto a tiros a portería de toda la Liga de Expansión, teniendo un delantero centro como Christopher Trejo, que tiene cierto caché. Paolo Irizar, que tiene cierto caché. Joao Malek, que en su momento tuvo cierto caché. A ver, creo que la problemática es mucho más grande de solamente de Mario García y los jugadores. Este equipo se tiene que reconstruir por completo. Es muy complejo, Porque ya parece que estamos hablando del torneo pasado y del antepasado. Y no pasa nada. Es algo, pareciera que es algo que llevas acarreando ya desde hace varios torneos atrás. Y bueno, entonces, si no son los futbolistas, si no es Mario García, ¿tendríamos que ir a dónde? ¿A los dirigentes? ¿Qué pasa en la presidencia? Que no sé si los futbolistas se sientan de esa manera, que no se sientan cómodos, que se sientan presionados. La parte de los comunicados luego, no sé si también afecte. Pero es que tampoco desde la jornada uno se ha visto... Es que tampoco Morelia... el jugador se puede escudar en eso, ¿no? O sea, tampoco el jugador se puede escudar en eso. El jugador tiene que ser más... Puede ser... Algunos podrán estar cómodos, otros no. Me parece que no hay una generalidad. Pero al final es un profesional. Y si se te paga tiempo, y si tú firmaste un contrato, tú quisiste venir aquí, nadie te obligó, tú tienes que cumplir en la cancha. Y tienes que poner lo mejor de ti para que esa calidad o capacidad que ha mostrado en otros lados el cuerpo técnico... se refleje, o de plano es lo que ha venido comentándose en este programa desde arranque del torneo, no hay la suficiente calidad en el jugador. Puede ser que sea simple y sencillamente eso. Vamos a la pausa y regresamos, vamos a platicar de la primera división, que ayer tuvo partidos de media semana. Ganaron las Chivas, que sin Gago y con Arturo Ortega empiezan a levantar. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a dejar el tema del Atlético Morelia de lado. El conjunto michoacano estará haciendo el traslado hacia Cancún el día de mañana. Y bueno, para quedar concentrados y disputar este partido, viernes es hora del Centro de México, 5 de la tarde, ¿verdad? Sí, correcto. Me parece que sí. Correcto, sí. Correcto, bien. Pues bueno, dejamos ahí el tema. La jornada 14 en expansión arranca mañana, ¿sí? Con el partido entre Correcaminos, que recibe a Tapatío. Y hablando de los colores rojiblancos, bueno, pues nos trasladamos al mundo de la primera división, porque el día de ayer hubo actividad correspondiente a la cabalística jornada 13 y hubo pues una sorpresa, ¿no? El triunfo de Mazatlán sobre Tigres, con dos goles ya prácticamente sobre la hora. El equipo de Mazatlán termina imponiéndose a Tigres. Toluca golea a Puebla. Paulinho llega ya a 10 goles con la camiseta escarlata en el torneo. Debe ser la contratación de este certamen, sin lugar a dudas. Necaxa es un equipo que me gustaba mucho, pero ha venido a pique en el tema de resultados. Ayer Guadalajara
a pesar de que empieza cayendo, termina quedándose con el resultado 3-2, mientras que en un penoso escenario allá en Torreón, no sé si vieron las imágenes, el estadio estaba vacío. Parecía el estadio de la Tunde. Estaba vacío el estadio de Santos para ver al Santos Pachuca, que terminó 1-1. Caray, ¿hasta dónde ha llegado la crisis allá en Torreón? Pues cuando se enfrentan el antepenúltimo contra el último, pues obviamente a quién le interesa ese partido y sobre todo a media semana. Pero no, pero a ver, déjame ver si encuentro el dato de cuánta afición entró, pero yo haciendo memoria, ni siquiera en partidos de esta naturaleza, entre un, ¿qué te gusta? San Luis Querétaro de hace 2-3 años, encontrabas, quitando el tema de la pandemia, encontrabas una entrada tan pobre. Y en Torreón, o sea, en Torreón incluso hubo temporadas donde el equipo peleó descensos. Eso es lo que provoca incluso quitar ascenso y descenso, ¿no? Con Daniel Guzmán, recuerdo cuando llevaron a la Chita Ludueña, a Fernando Arce, a Buoso. El equipo estaba peleando el descenso, ya después empezó a pelear títulos y el estadio estaba lleno. Y la verdad, lo que pasa en Torreón es, pues es una conjunción de varios temas, ¿no? Lo que sucede en el fútbol mexicano y cómo interpreta la afición de Torreón que a su equipo lo han abandonado totalmente. Yo vi el dato, eran alrededor de, creo que no llegaban ni siquiera las 1,000 personas ayer, 970 por ahí, 950 personas. No se puede creer eso, ¿eh? Sí, impresionante que en un equipo de primera división sucedan esas cosas, ¿no? Imagínate, el chico que va llegando de presidente, Aleko Iraragorri. Sí, justo eso, Iván. ¿Qué le están entregando? Vaya chamba que tiene este chavo, 24 años, ¿no? 24 años. 24 años y la afición no lo ha tomado de la mejor manera, ¿eh? Uno pensaría que un tipo que se crió ahí en Santos, que toda su vida vio crecido. Con justificada razón. Pero vio crecido, o sea, creció viendo a Santos, al mejor Santos de la historia. Tiene 24 años y es presidente de un club. ¿Te parece que es por capacidad? Sí, el tipo habla bien. ¿Es por capacidad o es por experiencia? ¿A ti te parece que 24 años tomar la presidencia de un equipo es porque está muy bien preparado? Sí, seguramente el chavo estudió en las mejores universidades del mundo, no lo dudo, pero hay ciertas cosas que no te da la escuela. El tipo habla muy bien, se ve muy sobrio, creo que es un tipo que tiene potencial, pero hoy a mí me parece que el Santos necesita mucho más que el hijo del dueño del club. Sí, sobre todo es saber en qué momento estás hundido en una crisis y dicen, te pongo a este chavo, ¿no? Y pues tú como afición vas a dudar, ¿no? Vas a dudar, dices, caray, necesito otro tipo de directivo. Santos que ha tenido directivos de gran capacidad, ¿no? A lo largo de su historia. Pero bueno, ahí está el reflejo. O sea, ahí está el reflejo, 900 personas. No te lo puedo creer. Me quedé anonadado con la cifra que me acabas de dar, mi querido Vicente. Bueno, y en la cancha, un 1-1 que no le sirve a cualquiera, porque Pachuca también está en la calle de la amargura. Difícil de creer, ¿no? Que con Almada le esté sucediendo esto a los Tuzos. Se habla de que Almada es el objeto de deseo número uno del Guadalajara, ¿eh? Y que las Chivas lo van a esperar, porque es un hombre que tiene todas las credenciales desde la óptica rojiblanca para llevar a su proyecto al éxito. Y no se ve mal, ¿eh? Fíjate que es una ecuación que podría tener buen resultado. El tema de Almada en Guadalajara, vamos a esperar. Por lo pronto, Guadalajara, trasladándonos ya al Estadio Akron, le gana 3-2 a Necaxa. Segundo partido que dirige Arturo Ortega. Segundo triunfo del rebaño, ¿eh? Que quiere levantar la manita para meterse a Liguilla y parece que lo va a lograr. Qué bueno que también se ha visto beneficiado del calendario, porque los dos partidos que ha jugado ha sido contra dos equipos que ni siquiera están en zona de play-in. Yo creo que a Arturo Ortega se le debe evaluar ya con equipos de mayor prosapia, ya con técnicos de mayor experiencia, ya con plantillas mejor armadas, y que bueno, ojalá podamos ver a Guadalajara en Liguilla, porque siempre la Liga del Fútbol Mexicano es más interesante cuando tenemos los cuatro equipos más populares del país. Vamos a la última pausa. Perdón, Vicente. Vamos a la última pausa. Regreso contigo y platicaremos de lo de Tigres, ¿no? ¿Qué le pasó a Tigres? No lo puedo creer. Volvemos.
Muchas gracias por continuar con nosotros. ¿Dónde está la gente en la capital michoacana? Ya lo sabemos, en Pollos Don Chente, los más ricos, deliciosos, tradicionales, exquisitos pollos rostizados en estas ciudades de 1975. Así de deliciosos como se ven en la imagen, están en la vida real. Acompáñalos con sus tortillitas hechas a mano, su fantástica salsa campeona, sus chilitos en vinagre, papitas, los mejores complementos. Encuéntranos en cualquiera de nuestras 3 sucursales, en Avenida Jitomate, en la Central de Abastos. Ahí te esperamos con una gran atención. También en la calle Plan de Ayala, en el Centro Histórico, a un costado del Mercado de San Juan, o en el Boulevard García de León, en contra de esquina del antiguo Bol Morelia. Consiente tu paladar, a tu familia, a tus amigos, consiéntete a ti y ven a Pollos Don Chente, una verdadera delicia. Vicente, tenías un comentario antes de irnos a la pausa, ¿no? Sí, ahora respecto a Chivas, uno pensaría que con la partida de Fernando Gago iba a causar más dudas que certezas estas Chivas, ¿no? Yo pensé que se iba a caer, la verdad, del equipo, fuera se enfrentara a quien se enfrentara, yo creía que iba a dejar mucho que desear, pero bueno, estos dos últimos partidos se han apuntalado ya directamente en busca de los primeros 6 lugares, y qué mejor que haya sido por un director técnico mexicano, ¿no? Como Arturo Ortega, que conoce las Chivas, que ya estaba en Tapatío, y bueno, ojalá que no le vuelva a pasar lo que le pasó a las Chivas, ¿no? Con Fernando Gago, porque al final de cuentas le está dando la espalda a un club grande como lo es el Guadalajara, y bueno, queda mal las Chivas con ese caso. Y bueno, respecto a los Tigres, sorpresivo, ¿no? Sorpresivo cómo termina perdiendo el partido, como Marcelo Flores me parece que tiene cierta responsabilidad en el gol, cómo pierde la pelota en el área y termina definiendo Rubio de muy buena manera. Y lo de Tigres, perdió frente a Monterrey el fin de semana, ahora frente a Mazatlán, a pesar de que me parece que no está en riesgo su clasificación, no da buenas sensaciones, ¿eh? Este equipo con Paunovic no termina de encontrar una identidad futbolística o de ser ese equipo que impone condiciones por la calidad de su plantel. La verdad que no ha encontrado todavía Paunovic la respuesta en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y bueno, ayer pierde, me parece, en lo que fue el partido que rompió la quiniela frente al conjunto de Mazatlán. Sí, sin dudas. El resultado más sorpresivo, por mucho me parece, de la jornada, quizás podríamos hablar de los resultados más sorpresivos incluso del torneo, Mazatlán, que lleva ya 3 partidos consecutivos en los cuales no pierde, sin embargo, sigue fuera de zona de play-in, y a mí eso me fascina. Sí, a mí también, por supuesto, y difícilmente se va a meter, más allá de que hoy se le ven mejores cosas que torneos anteriores al equipo de Mazatlán. Bueno, una de las sensaciones del torneo, ya para cerrar el programa, es Toluca, ¿no? Que me parece es el equipo que más ha crecido en cuanto a fútbol, además de Cruz Azul, evidentemente, el líder. Pero bueno, se ha fortalecido muy bien, se reforzó bien, recuperó a Alexis Vega, lo trajo al goleador del campeonato. ¿Toluca está para soñar? Sí. A mí me parece que junto con Cruz Azul está dentro de la terna de favoritos. Ese torneo, pues, he tenido la fortuna de cubrir de cerca al equipo de Toluca. Y bueno, es el equipo, primero, la mejor ofensiva. Segundo, tiene al líder de goleo del torneo. Tercero, es el equipo que más reparte, que más jugadores aportan con goles de toda la Liga MX. Es un equipo que te puede dañar de muchas maneras, te puede ganar a balón parado, puede jugar jugando por dentro, te puede ganar jugando por fuera. Es un equipo muy bien trabajado, con muchísimas variantes, con muy buena plantilla y que tiene muchísimas alternativas desde el banquillo. Ahí por ahí quizás si podemos hablar de lo que le falta a los Diablos Rojos, es que no ha cumplido la ley de menores y está dentro de los equipos que menos minutos suman. Sí, yo también coincido con lo que dices, Marco. Es un equipo que va a estar peleando. Bueno, lo veo por lo menos en semifinales, ya a partir de ahí me parece que está muy peleado, pero sí, yo pondría entre mis 2 favoritos, ni siquiera 3, mis 2 favoritos serían Cruz Azul y Toluca. Es un equipo con muchísima calidad, Violante, que de recientemente ha sido un futbolista que me ha gustado, que ha sido la sensación, el JP Domínguez, el Iño, que se ha incorporado y se ha adaptado de una muy buena manera, Marcel Ruiz en la media cancha,
Paulinho marcando diferencia, Alexis Vega, es un equipo con muchísimas variantes, con que si no aparece o si no está en su mejor día uno, aparece el otro, y así sucesivamente. Entonces me parece que sí, deberíamos de ponerlo entre los primeros contendientes al título, y pues hay que dársela toda a Paiva, ¿no? Paiva, que se ha encargado de armar este equipo desde cero, no es su primer torneo en México, un tipo con muchísima experiencia, y bueno, que trajo gente de su confianza, y ahí se ve, ¿no? Ahí se ve el reflejo de todo el trabajo que ha hecho Renato. Que ya le tocaba a Toluca, ¿no? Una institución tan grande, ya venía arrastrando varios torneos sin estar a la altura de lo que su palmarés y lo que su afición merece. Vamos a ver hasta dónde continúa. Lamentablemente para Toluca, pues está Cruz Azul, que viene jornada tras jornada sin dejar dudas. Entonces, creo que para mí, hablaba Humberto de una terna, yo veo dos nada más candidatos en el campeonato. No encuentro a un tercer equipo que hoy esté al nivel futbolístico de Cruz Azul y Toluca. Yo pondría a Monterrey, no descartaría a Rayados porque a mí me parece que es la mejor plantilla del campeonato. Hizo un cambio en el banquillo a lo largo del torneo y obviamente esto implica cierto periodo de adaptación. Pero en Liguilla, cuando los equipos mejores enchufados son los que hacen diferencia, y en la Liguilla, cuando los equipos con una plantilla más profunda hacen la diferencia, creo que no podemos descartar tampoco a la plantilla más costosa de nuestro país. Y le cayó muy bien Lucas Ocampos, el jugador que viene de Sevilla, de maravilla, sangre de River Plate, no nos esperaba otra cosa, pero cayó muy bien en el fútbol mexicano y bueno, pues vamos a ver que yo creo que Monterrey le tiene que dar un par de pasitos todavía hacia adelante, pero por calidad individual, por supuesto que sí, debe de entrar en la conversación. Por ahí también ya se está colando América, ¿no? A pesar de que es el décimo lugar, de que claro, está en el último lugar, pero a ver, no lo podemos descartar nunca podemos descartar al América. Humberto, en ese hospital yo te lo descarto desde ahorita, Vicente, por más que sea el América, que es el equipo más grande de nuestro país, un animal en liguillas, tiene un hospital, no creo, no tiene los elementos, me parece, para competirle en calidad de fútbol a Cruz Azul o a Toluca, y tampoco tiene en este momento la plantilla para poder competir ante Monterrey. No estoy tan seguro, es el bicampeón y sabemos de la paternidad que tiene el América con el Cruz Azul. Venga, pues nos vamos. Gracias, Humberto Torres, un placer. Gracias, Marco. Gracias, Vicente. Vicente, muchas gracias. Un abrazo. Gracias, Marco. Humberto, muy buenas tardes. Hasta mañana. Gracias a todo el equipo de profesionales del Sistema Michoacano de Radio y Televisión que hicieron posible esta entrega. En especial a ustedes que nos dejan entrar al corazón de su hogar. Yo soy Marco Malvido. Esto fue Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Nos vemos mañana. Gracias. Amigos de Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones.